Resumen de noticias. Hoy deciden ampliación de la cuarentena. La presidenta del Estado y su gabinete se reunirán desde las 8 de la mañana para tomar una decisión. Han adelantado conceptos como flexibilización y condicionada. Sugieren modificar la cuarentena. Los sectores productivos proponen retomar algunas actividades con normas de bioseguridad. Desde el lunes 4 de mayo pueden darse los cambios. Descartan el retorno a clases. Las medidas que se asuman hoy no contemplan la reanudación de las actividades escolares, ni en las escuelas ni en las universidades. Habrá capacitación virtual para 150.000 maestros. Sector constructor a la espera. Contemplan el reinicio de sus actividades de manera parcial. Es uno de los más numerosos y con grandes pérdidas. Las obras deben continuar. Bolivia ya tiene 1.014 casos. Con los 64 positivos reportados este lunes, el país supera los 1.000 infectados. La curva ascendente es constante y seguirá entre mayo y agosto. Cambio en el Ceres del Beni. Eric Vallejo Sandoval asumió el cargo la tarde de este lunes. Desde que se conocieron los dos primeros casos de COVID-19, hay denuncias de malos manejos en el departamento. Resumen de noticias.